¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos información vinculada al sector productivo, en este caso con una importante nota realizada al presidente de Monsanto Argentina. Usted sabe que en los últimos tiempos algunas entidades como Federación Agraria Argentina y también la Sociedad Rural han denunciado que existe por parte de la compañía un interés que va más allá de lo productivo. En este caso, han señalado que por parte de la compañía y ante el cobro de regalías que tienen que ver con el desarrollo genético de la nueva semilla para soja intacta, existe un exagerado vínculo con el productor que ha llevado, en todo caso, dicen, a contratos realmente leoninos. Pero en este marco es que visitamos Expo Agro y en Monsanto se habla acerca de la necesidad de una nueva ley de semillas. A esto se hizo referencia el ministro de Agroindustria, Ricardo Burjaile, para tratar de zanjar el inconveniente que existe entre la compañía de origen norteamericano y también los productores. Precisamente con el presidente de Monsanto Argentina hablamos sobre las novedades, pero también sobre el nuevo intento de una nueva ley de semillas. Decía lo siguiente: ¿qué ha traído Monsanto aquí a Expo Agro? No, realmente este año, estamos trayendo muchísimo optimismo, estamos viendo la situación del sector como sumamente positiva. Un productor que está dispuesto a apostar e invertir en un contexto que le va a permitir tener mucha mejor rentabilidad y hacer una agricultura sostenible y sustentable desde el punto de vista de rotación. Consideramos que, desde el punto de vista de herramientas que se están acercando al productor y las decisiones que está tomando el Ministerio de Agroindustria y el gobierno, ayudando al productor en algunos cultivos que son fundamentales en la rotación, ha sido muy acertada y está haciendo que el productor empiece a pensar en una agricultura sustentable, con buena rotación, planificada, y eso es muy bueno para el productor y es muy bueno para el país. Es decir, ¿ustedes observan que se abre una nueva perspectiva? Sí, no, a ver, la perspectiva es muy buena, lo vemos en las calles y hablando con los clientes. Y estamos viendo que la agricultura argentina claramente va a cambiar de cara a futuro con un productor que, cuando uno le da tecnologías, cuando le da condiciones, cuando le da rentabilidad y cuando le da un negocio próspero, apuesta a producir más. Hablando de tecnología, ¿cómo está la tecnología intacta? ¿De qué manera se ha venido desarrollando en cuanto a la campaña actual de soja? ¿La está incorporando el productor? Sí, la adopción de intacta realmente ha sido muy importante. Hoy aproximadamente los 4.800 productores en la Argentina tienen intacta en el campo, es aproximadamente el 15% del área de Argentina. Realmente la adopción ha sido muy buena, el impacto en rendimiento que estamos viendo es en promedio a nivel país del 8% y a su vez está habiendo una reducción del uso de fitosanitarios, que es muy bueno para el medio ambiente. Así que realmente el productor está viendo y está demostrando con la adopción el valor de la tecnología. Algo que también es muy, pero muy bueno, estamos viendo mucha prepago o precompra por parte del productor de la tecnología. Prácticamente el 55% de las hectáreas de intacta que están sembradas en el país ya han pagado por la tecnología, así que no solamente la tecnología se está adoptando, sino al mismo tiempo están tomando una nueva manera de pagar por tecnología en soja, que es la que estamos introduciendo ahora intacta. Y en este aspecto, aquellos productores que se han incorporado a esta tecnología, ¿la han reiterado, tratando de repetir el éxito que han obtenido en cuanto a más producción y en mejores condiciones? Sí, a ver, si nosotros arrancamos con intacta en el norte, todo lo que es Nova Guinea, y claramente la adopción en el Nova Guinea hoy es muy importante, no es el 15%, es mucho mayor, seguramente triplica o más eso. Por eso, digamos, realmente los productores que probaron intacta la están usando y la están usando cada vez más, y eso creo que es bueno para el productor y bueno para el campo, porque van a poder producir más y de manera más sostenible. Bien, hay otra serie de productos que en las que ustedes han puesto el acento y tienen que ver casualmente con un problema que en el campo está generando varios dolores de cabeza, como es la cuestión de las malezas resistentes. ¿Qué es lo que ha desarrollado la tecnología Monsanto puntualmente para él? Bueno, lo que es malezas resistentes, hoy y conectado con Intacta, estamos presentando y estamos en proceso de lanzamiento de la nueva tecnología que se viene, que es Xtend. Es importante decir que hace 2 años lanzamos Intacta
Y no solamente estamos hablando de Intacta, sino que en esta campaña, en octubre, el productor va a poder tener Extend para utilizar en su campo. Extend es una nueva tecnología que le va a permitir al productor no solamente utilizar Roundup para control de malezas, sino también poder incorporar otro ingrediente activo que es dicamba. Y le va a permitir solucionar problemas de malezas que está teniendo hoy, como puede ser con yuyo colorado, con rama negra, en muchas zonas del país. Entonces no es solo que nos estamos quedando con Intacta, sino que estamos apostando a más y tener cada vez más herramientas para el productor para que sea más productivo. Bien, en este aspecto vienen también a dar una vuelta de tuerca en torno a lo que había sido el uso común de algunos productos que terminaron fortaleciendo por el mal uso precisamente el avance de las malezas. Sí, a ver, creo que algo que está conectado con una rotación más sustentable es y más sostenible es la rotación de cultivos, la rotación de principios activos, el mejor manejo de dosis y de combinaciones de productos. Entonces, creo que a esa agricultura vamos, una agricultura de sistema, una agricultura de rotación, una agricultura de tener nuevas tecnologías y de combinar herramientas para ser más productivos. En esa línea creo que todas las compañías estamos trabajando para apoyar al productor y del lado de Monsanto no solo lo estamos haciendo con nuestro portfolio de agroquímicos, sino también con nuevos eventos biotecnológicos en soja. Bien. Lo último, estuvo el ministro de Agroindustria de la Nación aquí en Expo Agro, hizo referencia a una cuestión particular que había generado algún tipo de discusión, como es una nueva ley de semillas. ¿Monsanto tiene alguna posición tomada respecto a este tema? No, a ver, un poco lo que estuvimos escuchando por parte del Ministerio de Agroindustria es el fortalecimiento de INASE y de empezar a trabajar en una nueva ley de semillas a futuro, y nosotros como Monsanto consideramos que es una decisión totalmente acertada. Y creemos fundamental tanto el INASE como la ley de semillas para que se pueda incorporar cada vez más tecnología en el agro a futuro. Así que nos parece una decisión muy, muy acertada y que realmente vamos a apoyar. Y desde este punto de vista, ¿entienden ustedes que esto también sirve como reconocimiento para aquellas compañías que han invertido tiempo, esfuerzo, dinero en desarrollar estas nuevas tecnologías que permiten más producción? Sí, no, claramente. A ver, todo lo que permita al productor tener más tecnologías y una ley de semillas lo va a permitir, yo creo que es algo fundamental para el agro y es algo que como Monsanto vamos a apoyar. Compromiso, predisposición, vigencia y proyección a futuro. Sociedad Rural de Jesús María, 68 años junto al norte cordobés. Nos vamos a la pausa en instantes, nada más. Aquí en Mundo Agro vamos a tener más información. Entre ellas, vamos a tener el resultado del remate de Consignaciones Córdoba en la Sociedad Rural de Jesús María. Ya volvemos. El trabajo de un panel de cata, un panel analítico, en lo sensorial, primero que nada surge de la preselección, luego selección y el entrenamiento de los catadores. Es decir, cada una de las personas que conforman el panel, que mínimamente son 8 catadores, han sufrido un proceso de selección y continuamente entrenamiento y control para justamente tener un resultado final, debe ser reproducible y confiable. Esto es que tenga una buena exactitud y la mínima precisión posible. Se evalúa el aroma del aceite, el frutado, que es un atributo positivo, deseable en el aceite, y otros atributos que también debe tener el aceite como positivos, que son el amargo y el picante. Y a través de esta evaluación, que se realiza por nariz y en boca, surgen los defectos o atributos negativos que están relacionados con prácticas incorrectas o inadecuadas o a partir de un fruto en malas condiciones, y que se imparten estos defectos al aceite. Hace varios años el INTA hace la cooperación técnica en los entrenamientos y en la dirección técnica del panel. Es el panel de catadores del Valle, que está constituido principalmente por ciegos y niños visuales. Y este panel ha obtenido el reconocimiento de su competencia técnica desde hace varios años por el Consejo Leícola Internacional, que es el organismo de máxima aplicación en los aceites de oliva en la comercialización a nivel mundial.